Muy buenas tardes, soy Traxión y Sergio, bienvenidos de vuelta a la serie Al Crusader Kings 2, Monks and Mystics con Chipre, que vaya liada en el capítulo anterior con ser altos sacerdotes oscuros de la orden, vaya locura, y que somos súper jóvenes, tenemos 26 años si os dais cuenta, o sea, esto es increíble. Pero bueno, bastante heavy todo lo que pasó en el capítulo anterior, bastante tenebroso. Pero bueno, por cierto, acabo de ver que aquí hay como zonas de comercio de los Adawits. Tú de Antioquía. O sea, esta gente le está entrando dinero a expuertas. Vamos. O sea, que habrá que intentar conquistar a estos, claro. Aspiramos a que tengan unos 2.000 y pico soldados. Y aquí tendríamos unos 1.500. Quizá con algún mercenario. Así que aspiro a ahorrar dinero. Aquí las guerras civiles del imperio, pues nada nuevo. Así que a ver si con suerte nos sale alguna misión de las nuevas. ¿What? Un hijo ha nacido de Rodante de Patos y el patriarca ecuménico. Madre mía. Pero no lo ha reconocido el muy cerdo. Qué bastardo. A ver. Espera, ¿la podemos meter en prisión? Venga. Es nuestra hermana. ¿Qué habrá hecho? Ah, mierda, tirano. No, 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 no. Ay, Dios. Ay, Dios, que la he liado. Madre mía, vaya fallo. Le he metido sin querer en la cárcel. Vaya fail. Pues yo qué sé, tío. Yo qué sé. Vamos a meterla en lo de Satán, al menos. Ay, Dios mío. Venga, a ver si pasa a la introducción a la orden. Y nuestra esposa está preñada otra vez. Perfecto. Dramas, hijos, tengamos la verdad, que yo creo que mejor. Ha sobrevivido, pero está herida, ¿no? Vamos a liberarla, ¿no? La cegamos. No, vamos a liberarla. No, no, yo quiero convertirla aquí. Vale. Es que lo malo ya no es mal con tanta gente. Es que es muy probable que luego nos asesinen. Por eso quiero que al menos mi hijo sea mayor. Esta habría que casarla con alguien interesante, ¿no? Este es el rey de Etiopía. Alguien que nos pueda ayudar. Usted algún griego, la verdad. Que sea decente. Algún duque. Conde de Esmirna. Hombre, este es griego. Y este es un líder de una revuelta en Etiopía. Ahora, ¿este dónde está? Venga, pues contigo. No, hombre, no. No, nuestra hija no. Lo que pasa es que Anastasia es como más mayor. Bueno, pero le quedan 5 años o algo de esto. Lo que pasa es que Anastasia igual serviría como consejera, algún matrimonio matrilineal, quizá interesante. Conde de Azerbaiyán. Armenia, Chipre. Hombre, tío e hija, eso estaría bien. ¿Cuántos años tienen? Hombre, Asterios es muy pequeño. Eso es algo que me molaría hacer. Vale. Vale, gastamos dinero. Es que las expediciones pueden salir muy bien. Es que es muy pequeño, tío. Yo creo que lo mejor va a ser casarlo con este, así al menos conseguimos una alianza, ¿sabéis? Así como le quedan menos años. Es que hay que jugar teniendo en cuenta cosas. Más que hacerlo por los loles, que es muy gracioso, pero tenemos más probabilidades de liarlo. Vale, se comprometen.
Y esto lo habíamos casado con esta que tenía reclamación. Vale, pues como si nada. Y un hijo nacido de crío pastor. Oh, otro hijo, perfecto. Kairos, me gusta el nombre. El tema es que el heredero es este hombre y no nuestro hijo. Y hemos llegado hasta el alto rey de Chefris, aquí al norte. Polonia, Rusia, ¿no? Más o menos. Vale, pues le damos unos caballos. Intentaré hacer bien con él, ya sabéis. Vale. A ver. Te vas a ponerte. Bélico, un poco. Vale. Venga, así obtenemos el comercio. A ver, aquí hay que mirar esto, ¿eh? Eran mis nietos antes que mis hijos, tío. No me interesa. Bien, lo hemos conseguido, perfecto. Mira, podemos hacer lo de la monarquía electiva. Yo creo que esto se puede conseguir. Lo que pasa que. Lo que pasa es que al ser tiranos lo veo bastante más difícil. Porque lo de tiranos no creo que cambie. Bueno, hasta el 36, si vivimos bastante, que es probable porque podemos sacrificar a nuestros hijos. No sé, no quiero que se suceda, nos sucedamos por señorío. Pero bueno, o sea, me fuerza el juego un poco. A ver, vamos a hacer unas barracas. ¿Qué me pide? Ofrecer, donarle 200 a tu señor. Buena. Como si él me hubiera donado alguna vez algo. Vale. Vale, tenemos casi las tropas a tope, por cierto. Ok. Y este señor tiene los 1300. Me gustaría tener una reclamación más. Aunque no sé si me daría para fundar el ducado, por eso habría que tener algo más. Hombre, este es independiente, ¿no? Hombre, pues lo suyo sería invadir a este, digo yo, ¿no? Ponte aquí. A ver si podemos invadir a ese, yo qué sé. Lo tenemos mejor, más a mano. Y quizá construir algo más aquí. O mejorar el hospital. O ahorrar dinero, que tampoco está mal. Es súper caro el hospital, tío. Necesitamos tecnología que no tenemos. Nada. Vale, llamamos al físico. Es que Asterios. ¿Cómo que es incapaz, tío? Ah, no, porque lo han metido en la cama. Ah, le han envenenado en la comida. Vale. Aprobamos la ambición. Espero que no se quede traumado, porque me gustaría que fuera el heredero de algún modo. Dice que soy miembro de una sociedad fuera de la ley. Oh. Me han cazado. ¿Esta quién es? ¿Mi hija? Ah, no, es mi nieta. Ah, estás enterado de lo de la sucesión. Vale, lo estamos haciendo menos sospechoso, eso es bueno. Vale, otro hijo. Mira, este al menos tiene cara de occidental. Joder, se está poniendo las botas, ¿eh? Nuestro hermano. Joder, en verdad nos llevamos bastante mal con la familia. Vale, quiere que seamos su maestro de espías, por supuesto. ¿Cómo estamos de leyes aquí, por cierto? Ah, han vuelto a hacer ilegales las guerras externas, me alegro. Me alegro increíble, no te imaginas cuánto, mi rey. Pues lo siento, pero vamos a hacer lo de las leyes. Es que si no. Venga, va. Le demos un favor a este señor. Eso es lo malo. Decía algo así como que para salvar nuestro matrimonio había como una intervención del basileo o algo así.
Esta es bastante pecadora. ¿Por qué no me puedo hablar del mal? ¿Qué votar por alguien? Vamos a votar por el Basileo, quizá. Doroteo el Gordo. Vas a construir las barracas, perfecto. Damián, ¿no? Canciones de angustia. Me están asediando, vale. No sé qué hacer con tanto poder oscuro, la verdad. Absorber fuerza vital. ¿Puedo hacerlo de mis sobrinos? Si al menos me los voy cargando. Vale. No. Hombre, podría combatir a estos, pero es que es absurdo. O sea, que he vuelto a prohibir las guerras externas. Me cago en la mar. Vale, podemos subir la centralización en nuestro reino. Estaría bien, lo que pasa es que van a votar todos negativo, ¿no? Qué mal, ¿eh? Bueno, los podemos ir asesinando. Ahora, si nos cazan, ya sabéis lo que pasa. ¿Nos ha ido nuestra hermana? Ah, no, son cortesanos. No sigamos asesinándolo, espero que salga gente con la que nos quiera un poquito más. Pasa que es que además en nuestra corte como queda todo el mundo de otra. Como queda todo el mundo de otra religión, eso es un problema. Espera, que me acaban de decir que no he publicado el vídeo. Ahí fuera. Segundo. No, no lo he publicado. Vale, voy a hacerlo un segundo. De Crusader Kings, por cierto. El capítulo 4 de esta serie. Este es el séptimo, si no me equivoco. Bueno, se han derrotado aquí. La verdad que me da igual. A ver. Es que no nos quiere nadie, tío. Esto lo tienen que ir renovando las generaciones. Que lo suyo es que nos salga una rebelión. Vale, 200 porque le debamos un favor. Pues claro. Es genial esto de ser canciller. A ver si asesinamos al señor este. Venga, alguien que me quiera. ¡Kaboom! Me encanta, Anastasia. Mi hermana conspira con nosotros. ¿Ves? Su opinión de mí, menos 16. Mi opinión de ella, 100. Yo le quiero, tío. Este parece que estaría más por la labor de querernos. Vale, ha muerto. Pero se ha enterado. ¿O qué? Oh, increíble. Es el alcalde de Nicosia. Uf. La verdad que no mejoramos mucho nada. Ay. Vale, intentaremos cambiar la ley del reino. Te hacen apresar a mi hermana, tío. Ahora porque nos llevamos mal con ella. Que pedimos conversión. Bueno, en fin. No hay que aguantar hasta el año 86 sin morir. Vale. Y aquí tenemos la reclamación aquí, que nos viene genial, las cosas como son. Pero no podemos ir a la guerra. Es que esto me da igual, la verdad. No me quiero meter en más follones. Hombre, puedo hacerlo de la posesión oscura, ¿no? Con este hombre, por ejemplo. Claro, es que me sobra el poder oscuro. ¿Ya? Jolín. Vale. Un montón de reclamaciones de repente. Vamos a guiar por ellas. Vale, ni siquiera lo puedo cambiar. Jolín, pues ahora sí que hay que cambiar cuando podamos lo del imperio, tío. Vale, se ha convertido en un sirviente leal. Perfecto, y nos paga y todo, madre mía, qué bien. Vale, y lo que pasa es que con estos creo que va a ser más difícil. Conocido satanista encima.
Ahora nos convertimos en rival con él. Me encanta. Ojo, tenemos un montón de reclamaciones que no podemos pulsar. Esto de ser satánico, igual no viene del todo bien a veces. Será tesorería. Vale. Este es bueno. Vamos a hacerlo de esto. Vale, ya sabéis que esto puede salir mal, la inversión esta de construir una manufactoría. Pero bueno, o sea, el único con el que nos llevamos bien tampoco nos quiere ya. Pues nada. O sea, esto es un problema, que nos van a asesinar a la primera de cambio. Espero que a mi hijo le quiera más la gente, porque es que si no... Pero claro, es que tampoco creo que sea este el heredero necesariamente. Es importante. Vale. Marcial. Se puede ser de Marcial esta. Ah, tenemos al protostator sin trabajar. Y podemos encarcelar a nuestra hermana otra vez, no sé por qué, algo habrá hecho. Cuando sea mayor de edad el otro, podremos darle una alianza. Vale. Vamos a nombrar algún sucesor. No sé, tío, alguien que cambie un poco la ley. Esta, macho, la es que... Jolín. Me veo es que la apoyan ya. Así que en cuanto acaben las guerras, supongo que podremos mover un poco eso. Y deberíamos ganar alguna sin demasiado problema, sinceramente. Vale. Ok. ¿Qué más podemos construir aquí? ¿Qué pasa? Ah, que nos han asediado. Tú, aquí podríamos subir el castillo. 1290 de oro. Pues vamos a hacerlo. Está muy bien esa mejora. Vale, que se casen. Si ganamos una alianza. No quieren. Porque nos llevamos muy mal. La gente piensa mal de nosotros, tío. Jolín. Diligente. Vamos a intentarlo, ¿no? Que el otro me daba salud. Necesito el dinero. No. Este evento es malo porque te corta lo que ganas con el castillo. Y eso es un rollo. Que te baja los impuestos del castillo y suele ser la principal fuente de ingresos. Mira, ¿de dónde hemos sacado tanto dinero ahora, tío? ¿Cuánto ganamos? 1,70, es bastante poco. Vale, vamos a hacer la inversión otra vez. Vale. Este es... Este podría ser de aprendizaje. O de economía o de diligencia en realidad. A ver. Vamos a por esto. A ver. Termina las guerras, Basileo, campeón. Que quiero empezar yo las mías. Comandante de Chipre. Además, esto no es parte de Grecia, creo. ¿Cuál no nos viene muy bien? Alguien que nos quiera, por favor. Con el tiempo supongo que se irá mejorando nuestra opinión de la gente. O la opinión de la gente de nosotros. ¿Usted tiene algún hijo más? Mira, ya es bastante pecadora esta señora. Divorcio oscuro, tío. ¿Qué es esto? Perderíamos piedad. Bueno, esperamos así quizá casar con alguien. Cazar, iba a decir. Casar con alguien que nos quiera, tener más hijos. Es que esto es un rollo, ¿eh? Que necesitamos tener más hijos ahora mismo. Venga, ya si utilizamos el divorcio oscuro, ¿por qué no? Vale, acuñamos monedas.
Y... Vale, ha llegado la hora para romper mi matrimonio con Saba. Si no es antes, antes Satán. Vale. Vale, completamos el ritual y cae la cólera de Satán sobre Saba. Empieza a hablar en lenguas y a decir obscenidades aleatoriamente. Los cortesanos piensan que está poseída. Esto parece interesante. Está poseída, tú. Se está volviendo loca. No sé qué. Y muere. Ostras. Vale, jolín, pues esto está muy bien, tío. Vale. Bien, alguien que le podamos caer bien. Que sé que es difícil. Que sea genio o algo de esto. Uf, pero esta tiene 10 años. Y alguien... No, lo curioso tampoco hay. A ver, por rango. Cortesanos todos, tío. La que mejor nos cae es esta, tío. Que precisamente es la que es genio. Somos conocido satanista y conocido asesino. Venga, va. Vamos a comprometernos con ella. Y a ver si mientras tanto van terminando las guerras del imperio. Porque madre mía. Georgia parece que es católico, ¿no? No, es como Zoroastro. O sea, porque no le podemos hablar a nadie. Prosperidad, perfecto. ¡Ey! Bien, tenemos. Oh. Hemos votado para esto, ¿no? Ah, fue mala inversión, maldita sea. Va, están votando esto, venga, por favor. Votar a favor. Ah. Bueno, si lo haremos manualmente. Pero ojalá salga esto, tío. Podremos hacer varias invasiones. Vale, han revocado un condado ahí. Venga, Basileo, mueve puntos. Porque esto me interesa mucho que podamos hacer guerras externas. Vale. Va, que gane ser consciente. Que nos va a odiar. Vale. Tres, cero en contra y cinco a favor. Hay cinco que no se posicionan. Vale, volvemos a votar lo mismo. No, no se posicionan a favor de esto, ¿eh? ¡Ey! Sí, lo han pasado, perfecto. Vale, dime que estás en guerra con alguien. 1500 hombres. Y nosotros... Ah, se me está regenerando los soldados. ¿Qué en serio ahora? Pero ¿cómo tenemos tan mala suerte? Ah, encima está terminando de construir esto. A ver, ¿qué está haciendo mi mariscal? Ah, qué panda incompetentes. Vale, vamos a esperar que se regenere la soldadesca. Podemos invadir a cualquiera de estos, en realidad, prácticamente. Hombre, este... Adana... Vale, sí, podemos a estos tres. Este vamos a moverlo. Vale, se ha puesto enfermo o algo. Vale, tenemos bastante dinero ahorrado, una mala. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, leemos la Biblia. Vale, que quiere que sea su maestro de espías. No ha cambiado la ley, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, vale. Perfecto. Y tú métete en intriga, yo creo. Sí, bueno, el concilio está descontento. Vale. Vamos al torneo también, ¿por qué no? Vale, este hombre me da un favor. Y nombramos un sucesor. Tú misma. Vale, ostras, qué tensión, ¿eh? Venga, a ver cómo va esto. Un secreto oscuro.
Mira, que me den dinero. Yo creo que no me dan nada de dinero con esa opción, ¿eh? Tengo que ir a la guerra de verdad. A ver, vamos a intentar ser leales, ¿no? No sé si ganará o si perderá, pero bueno. Y otro hijo, Bosforios. Vamos a llamarlo como el padre. Por cierto, tenemos un problema aquí de herencia, ¿eh? Importante. Vale. Hombre, le podemos pedir. Es que creo que no sirve para lo mismo. No, porque aquí. O sea, nosotros le tendríamos que pedir apoyo a nuestro consejo, ¿no? Digo yo. Para que vote a favor de las cosas o no tiene ni voz ni voto. Vamos a verlo. Vamos a subir la centralización. ¿O no? Pues yo qué sé, por probar. Ah, vale, no tiene ni voz ni voto el consejo, perfecto. Vale. Ah, se han dado cuenta de lo de las monedas. Vale. Es que no sé qué hacer con tanto poder oscuro, la verdad. Uy. Es casi un enemigo. Jolín, tenemos. Jolín, es que son patéticos, tío. A ver, espérate, vamos a traer a algún comandante. Narsas. Vale, pues lo hacemos comandante. Es que no me fastidies, tío. Vale, 1500 ya estamos cerca. Vale. Es que tenemos ya tantos descendientes, tío. Mira, aquí vamos a subir el asedio o las prácticas de comercio, venga. Vale, ya solo hace falta que desaparezca la tiranía. Y deberíamos ganar sin problema. O sea, ganar, avanzar. Vamos a por esto, y solo nos faltaría algo militar y subir el asedio. Vale, mala inversión encima. Uf, estamos teniendo mala suerte en esos aspectos. Y ya casi casi el primero de nuestros sobrinos va a ser adulto. Este se murió, tío. ¿Por qué? Creo que en ese al menos no tuve nada que ver. Pero no pondré la mano en el fuego por ello. Venga. ¿Cuánto va a tardar en tener esto a tope? 1800. Vale. 1600. 1800. Hombre, pues vamos a ir a por este en medio. Lo que pasa es que creo que está en guerra o algo. Y lo de la sucesión espero cambiarlo con el tiempo. Porque. Y poner. Monarquía electiva o algo. Vale, guerra con el rey de Polonia, parece. No me cojas Malasia, ¿eh? Malaria, que diga, perdón. Vale. Ha sido efectivo. Pues oye, a ver si perdemos el... Lo están con la Malasia. Ostras. ¿Cuál es nuestro médico, tío? Porque me estoy asustando. Hombre, tiene 16. ¿Pero por qué no me está ayudando él? Ah, bueno, pues ha tenido éxito el tratamiento. Oye, no me quejo.
Vale, creo que en un par de meses ya deberíamos poder ir a la guerra. Estos no están en más batallas, ¿no? 1800. Vale, perfecto. Es que igual tenemos que llamar a algún grupo de mercenarios, y eso no me hace mucha gracia. Teoría y prosperidad. Me gustaría mejorar esto, pero es que la verdad que no podemos hacer ya mucho más hasta que vaya avanzando la tecnología. Sí, efectivamente hay guerra importante contra los polacos. Vale, lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.